Just remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. ...1942 fue un año duro, marcado por la Segunda Guerra Mundial. Entre el 4 y el 7 de junio tuvo lugar la Batalla de Midway, con victoria de los Estados Unidos sobre la Armada y la aviación japonesa, como respuesta al ataque que el ejército nipón había realizado en diciembre del año anterior sobre Pearl Harbor. Ese mismo mes de junio, el día 12, en el marco del Holocausto judío, Ana Frank recibía un diario como regalo de cumpleaños, en el que dos días después, en Ámsterdam, comenzaba a escribir. Mientras tanto, en ese mismo fatídico junio, se ejecutaban por primera vez miles de judíos en la cámara de gas de Auschwitz, como ejemplo de lo que ocurriría a lo largo del año en varios campos de concentración más. Ese mismo año, habían comenzado los experimentos con seres humanos en el campo alemán de Buchenwald. Y Tobruk caía en manos de los italianos y alemanes, que hacían 33.000 prisioneros ingleses. El mundo estaba incendiado. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, firmaba un decreto que permitía a sus fuerzas armadas la creación de campos de concentración para internar a los japoneses que vivían en el territorio. Gandhi era detenido y comenzaba su huelga de hambre. En Uruguay se producía un golpe de Estado que suponía la continuación de la presidencia del general Alfredo Vladomir. A finales del año se celebraron elecciones generales en las que triunfaba Juan José de Amézaga y por primera vez eran elegidas cuatro mujeres al Parlamento uruguayo. Un año lleno de batallas cruentas, muertes en masa producto de la locura nazi y pérdidas inmensas humanas y económicas en todo el mundo. Y eso, que el año 1942 había comenzado con la firma el 1 de enero en Nueva York de la Declaración de Naciones Unidas. Ese año nacían el boxeador Cassius Clay, el expresidente Felipe González, la escritora Isabel Allende, los cineastas Martin Scorsese y Harrison Ford, el diseñador Calvin Klein y los músicos Carole King, Lou Reed, Aretha Franklin, Barbara Streisand, Paul McCartney y Jimi Hendrix. Y fallecía el poeta Miguel Hernández. En 1942 se estrenaba la película Casablanca, en la que Dooley Wilson interpretaba a Sam, un pianista que tocaba una canción que se convirtió en inmortal a partir de entonces y en una de las más conocidas de la historia de Hollywood, Stan Goes By, o El tiempo pasará, compuesta 10 años atrás por Herman Hubbliel para la comedia musical de teatro Everybody's Welcome, en Broadway. La canción fue interpretada por primera vez por Franz Williams y luego se grabó por otros artistas, entre ellos Rudy Valley. Un fragmento de la canción aparece en la secuencia de presentación de todas las películas de la Warner Bros., ya que Casablanca es, seguramente, la más famosa de todas ellas. Mi nombre es Alberto Arija y esto es Pasaje de Ida Radio. Bienvenidos.